es un placer acompañarlos de nuevo en esta emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerás las historias y los hechos más destacados de nuestra Medellín Futuro. Bienvenidos. Desde esta semana, los usuarios de bibliotecas públicas de Medellín disfrutan de nuevo de la lectura en los espacios físicos, sin cita previa, y regresan a las actividades presenciales. Veamos cómo reciben los visitantes de la biblioteca La Quintana del sector Robledo esta reactivación. Bueno, yo me siento muy contenta porque yo soy usuaria desde hace más de 10 años de venir a la biblioteca. Vengo a hacer deporte con mi hijo del Inder, vengo a cursos, vengo a varias cosas aquí. Yo me siento muy contenta. Cuando me enteré, en mi caso fue la verdad como de alegría. Puedo decir que como niño en dulcería. Y con gusto pues y alegría porque soy de los que me gusta prestar libros al menos entre 3-4 veces por semana y me llevo más de 2-3 libros. Pues nosotros estábamos muy contentos porque pues uno, la biblioteca es un lugar emblemático de la zona. Dos, siento que las bibliotecas como tal son lugares de conocimiento que deberían estar como ser accesibles para las personas en general. Y tres, porque es un lugar de encuentro juvenil. Para nosotros es bien importante recibirlos acá en estos espacios. Ellos son la vida y la esencia de las bibliotecas. Ellos estaban esperando también volver a retornar a las actividades presenciales y nosotros estábamos también esperándolos con toda la energía para empezar este año. La Administración Medellín Futuro continúa entregando herramientas a los jóvenes para fortalecer sus estudios y seguir abriendo camino a la consolidación de Medellín Valle del Software. Esta vez, 1000 estudiantes del programa Talento Especializado de Sapiencia, que forma profesionales para la industria 4.0, recibieron tabletas digitales. Mi nombre es Ana Sofía Meléndez Rodríguez, soy estudiante de entretenimiento digital de la línea de videojuegos en la UPB. ¿Qué quiere decir esto? Hacer videojuegos, experiencias y animación. Una de las cosas es que estas tabletas no son muy fáciles de conseguir y también económicamente pues son bastante costosas. Entonces, dar esta oportunidad de tener estas tabletas pues ayuda mucho al ámbito profesional y académico, porque todo el cuento de dibujo, modelado, pues resulta mucho más práctico y fácil para todos los estudiantes que estamos en este programa. Antes era puro lápiz y papel, y pues cuando por ejemplo era todo el cuento de los trabajos, de venga y haga una ilustración digital, yo por ejemplo soy de Bogotá, y cuando yo me enteré que Medellín se iba a convertir en el Valle del Software, yo dije yo tengo que ir allá. Entonces ver cómo la alcaldía se ha metido en todo el cuento de impulsar a los jóvenes a meterse con todo este cuento de carreras digitales, de videojuegos, animación, experiencias que son como lo dijo el alcalde el otro día en el Pascual Bravo, son la cuarta revolución. Es tiempo de conocer los hechos, datos y cifras más destacadas de la semana. Con un 28%, la capital antioqueña es la ciudad con mejor nivel de esclarecimiento de homicidios en el país. En lo que va corrido de 2021, se ha logrado la captura de 41 personas por homicidio, un delito que continúa a la baja con una reducción acumulada para este periodo de 11,9% frente al mismo lapso del año anterior. Durante lo que resta del mes de marzo y los meses de mayo y abril, se prevé un incremento de las lluvias. El DAGRED hace un llamado para atender las siguientes recomendaciones. Esté atento al incremento del cauce de las quebradas. Realice campañas de limpieza en quebradas. En las viviendas mantenga limpias las canaletas. Refuerce los techos de manera que puedan soportar las lluvias y vientos fuertes. Evite que el cauce de las quebradas se llene de sedimentos, troncos o materiales. Evite estar en campo abierto durante tormentas eléctricas. No conduzca a altas velocidades, evite maniobras bruscas y aumente la distancia con los otros vehículos. Evite construir al borde de quebradas y respete las áreas de inundación. Cree planes de emergencia con sus vecinos, con roles y responsabilidades. Consulte el estado de las vías y los reportes de lluvias en las diferentes plataformas y redes sociales de la Alcaldía de Medellín.
Más de 3.000 espectadores, 82 espectáculos y 470 empleos son las cifras que dejan las primeras dos semanas de la reapertura de las salas de teatro en Medellín. Gracias por acompañarnos nuevamente en Medellín Conecta TV. De esta manera termina esta emisión en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín futura.